Se encendió la Navidad en San Gil con el alumbrado del Parque Principal, el Centro Histórico y del Parque Gallineral, que abrió sus puertas el pasado jueves. Allí, cientos de visitantes, sangileños y turistas, acompañaron al encendido de luces de este escenario natural en el que se realizan espectáculos para todos los niños durante el mes de diciembre. Shows en vivo, que esto pues no se había visto y creemos que vale la pena. Le estamos apostando a que los alumbrados en San Gil sea un atractivo más para que muchos colombianos y extranjeros nos visiten. Como ya tenemos asegurada la iluminación para el 2018, seguramente con un esfuerzo adicional lograremos iluminar otras calles adicionales al centro histórico. Para nosotros es gratificante porque esta es también una manera de traer más turistas al municipio de San Gil. Eso es lo que buscamos. A mí me alegró ver en el parque principal los comercios que estaban llenos. Los comercios estaban también vendiendo sus productos, ofreciendo sus servicios. Eso es gratificante también para todos nosotros. Y segundo, que el parque principal y las calles que se iluminaron con estas figuras son de ustedes los sangileños porque las compramos. Ese fue el convenio que se hizo con la electrificadora de Santander. Los asistentes hicieron un recorrido por los caracoles de la calle 12 y la calle 13, llevando en sus manos faroles que dieron un toque mágico a la noche. Además, hubo la presentación artística de la Escuela de Coros, la Banda Municipal y la Escuela de Teatro del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, todos en el atrio de la catedral. El sentimiento navideño de toda la comunidad afloró en medio de un ambiente de paz, tranquilidad y amor que tanto inspira esta época del año. Es la primera vez que San Gil goza de una iluminación tan magna y despampanante en su centro histórico, que fue instalada en convenio con la electrificadora de Santander, pensando en el disfrute de toda la comunidad. A muchos sangileños les gustó la iluminación, por supuesto, a nosotros también, pero más que el gusto era ver la cara de satisfacción de las familias, especialmente de los niños que tanto disfrutaban allí. Entonces eso para nosotros es un motivo más para continuar trabajando muy de la mano con ustedes sangileños y repito, lo importante es que nosotros logremos también vender a nuestro municipio a través de sus redes sociales, a través de sus contactos, enviémosle a esos amigos que tal vez no han tomado la decisión cuál destino escoger para sus vacaciones y ojalá que con este atractivo de Navidad, de iluminación, de las luces, pues se animen y vengan al municipio de San Gil. Snoopy y Peppa Pig son los personajes protagonistas en la iluminación del Parque Gallineral, pensado para el disfrute de los más pequeños de la casa. La idea es generar espacios de interacción del público con la iluminación, donde van a poderse tomar fotografías. Hay unos backing donde están los personajes ya mencionados e iluminación genérica de tipo navideño. El alumbrado irá hasta el próximo 8 de enero, así que todos están muy invitados a disfrutar de este escenario que ofrece la administración municipal como un nuevo atractivo para el entretenimiento de todos los sangileños y visitantes que arriban a San Gil a disfrutar esta temporada vacacional. Espectacular, espectacular, está muy muy bonito. Felicito al alcalde. Sí, a los turistas, inclusive yo tengo un familiar que vino hoy acá a San Gil. Viene de otra parte y le pareció espectacular. Está hermoso, hermoso, los felicito. Lindo, muy bonito, me pareció muy innovador, el parque es muy chévere
me dicen que la parte aquí de la esquina que me pareció más bonita, me dicen que eso mismo lo van a repetir en las cuatro esquinas del parque. Me parece muy lindo, muy chévere, y veo mucha gente, quiere decir que le gustó a todos. Espectacular, esto quiere decir que cuando San Gil trabaja unida con la electrificadora se pueden hacer maravillosas cosas. Sí, que traen a los turistas y hay algo nuevo para ver en San Gil, no tan solo en el Parque Gallineral, sino ya tenemos otra parte donde ir. Muchas gracias por todo y gracias a la alcaldía y gracias a los señores de la electrificadora por esto tan maravilloso que hicieron. Es importante mencionar que las luces usadas guardan un concepto ambiental, todas fabricadas con tecnología LED que reduce el consumo de energía. Le estamos apostando a que los alumbrados en San Gil sea un atractivo más para que muchos, muchos colombianos y extranjeros nos visiten. Como ya tenemos asegurada la iluminación para el 2018, seguramente con un esfuerzo adicional, lograremos iluminar otras calles adicionales al centro histórico y ojalá podamos nosotros tener al 2025 todo el centro histórico iluminado como atractivo en época decembrina y busquemos alternativas de cómo atraer turistas como lo hace Medellín, como lo hacen municipios de Boyacá. Entonces esta es otra alternativa. El ingreso al Parque El Gallineral cuesta 5.000 pesos para los niños, adultos 8.000 pesos y los suscriptores al periódico Vanguardia Liberal tienen la posibilidad de pagar 3 entradas e ingresar 4 personas, adquiriendo las boletas en las taquillas del parque.